Estamos con Popi en la previa de la jornada 5 ante el Villanovense. Mister, ¿cómo está siendo la semana de trabajo y con cuántas ganas estáis de volver a saborear una victoria? Bueno, pues muy contento por la semana de trabajo. Seguimos preparando bien el partido de Villanovense, sabiendo que, bueno, que va a ser un equipo muy duro. El equipo está haciendo las cosas bien, trabajando en base a lo que esperamos hacer allí y lo que creemos que nos pueda hacer el Villanovense para hacernos daño. Y nada, seguir trabajando, estamos con muchas ganas y bueno, con ganas de volver a saborear, como tú dices, los tres puntos. En el partido ante el Linense se volvió a dejar la portería a cero por tercera vez en cuatro partidos. ¿Eso demuestra que lo del Águilas fue un accidente, un caso aislado y que este equipo se va a caracterizar por tener una defensa sólida? Entendemos que sí, creo que una de las claves, ¿no? que el equipo sea fuerte defensivamente, que no concedamos. El otro día, bueno, creo que hicimos un partido muy completo contra el Linense. Bueno, el equipo vuelve a dejar la portería a cero por tercera semana de cuatro y bueno, creo que lo de Águilas pues es algo que no queremos que ocurra y bueno, que tenemos que basarnos mucho en no conceder, en no encajar y a partir de ahí el equipo crecerá y bueno, arriba tenemos potencial para hacer goles, ya se vio el otro día que generamos bastantes ocasiones y bueno, que solo faltó pues tener esa efectividad, ¿no? Cara a gol que bueno, que seguro que llegará. Ya casi un mes de competición, ¿qué análisis se hace de cómo está el grupo, cómo va a ser el grupo 4 esta temporada y qué valoración hace de, digamos, la llegada de la Deportiva Minera, este debut en categoría nacional en Segunda Federación? Bueno, pues como última pregunta, ¿no? La llegada nuestra, pues que no venimos de comparsa, que tenemos muchas ganas, que somos un equipo humilde pero muy ambicioso, que sabemos que somos un equipo de barro, pero que vamos a dar que hablar porque, bueno, así lo están demostrando los jugadores. Y bueno, en cuanto al grupo cuarto, pues se nota, ¿no? Que porque años anteriores, los dos últimos años, han ascendido 4 de 5 equipos, porque es un grupo muy complicado, equipos que son muy parejos, que todo el mundo compite en todos lados y bueno, sabiendo que va a ser muy complicado, nosotros, bueno, trataremos de ir semana a semana, ¿no? Como se suele decir, partido a partido y pensar solo en lo que nos llega, que al final lo inmediato es lo que importa. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias.